Retomamos con la intro. Como dijimos ayer, nos motivamos con Coffin para hacer nuestra sesión de Pug, nuestro directo. Hoy vamos a andar motivándonos con el grande de Riding. No sé qué va a pasar en este video, lo seleccioné porque tenía muchas visitas, así que le vamos a dar play. Voy a tratar de no comparar un creador con otro, pero bueno, ayer estuvimos comparando entre los dos y hoy vamos a hacer la reaccioncita a Raidin como se merece, que hace bastante que no lo vemos, a ver cómo anda jugando. Vamos a darle play. Bueno, creo que elegí el video incorrecto. Bueno, arrancamos. Bueno, se ve más grande, debe haber sacado la cámara, esto es parte de la edición. Como siempre les digo, en la descripción va a estar el canal de Raidin. Bueno, la mayoría lo sigue, ya lo conoce, así que... Lo que sí les voy a recordar es que si les gusta el tipo de reacciones me pueden dejar un me gusta ahí en el video, en el stream. Tanto Facebook como YouTube, donde me estén viendo. Una de las cosas que... Voy a tratar de no comparar tanto entre Coffin y Raidin, porque son dos jugadores que juegan en dispositivos diferentes, servidores diferentes. ¡Opa! Se pone loquito Raidin, Yo creo que algo que me gusta mucho de él es que es muy gracioso. Tiene cámara y es muy gracioso y eso le suma un montón de puntos. Ser pro y gracioso es un buen combo. Che, no tiene nada para curar. A ver si tiene compa de atrás. A ver si activamos la cámara, Raidin. Creo que le tiene a la izquierda la cámara, ¿eh? Ah, la había sacado. Perfecto, Raidin. Saca eso, saca el machete. Está jugando en dúo. ¿Quién será Ed? No lo sé. Puede ser el hermano. Que el hermano le íbamos a reaccionar en su momento, pero al final no le reaccionamos nada. Se mete directo. Acá había uno arriba del... ¡Oh! La vida la que le queda... Es que esto es lo que tiene de bueno él, boludo. Es muy gracioso. Aparte de que juega bien. Ya les dije. Tema de lo que a mí me interesa más con el tema de celulares y eso es porque yo juego en celular y por ahí no puedo replicar configuraciones que él use y ese tipo de cosas. Pero para mí, de los mejores creadores de contenido que hay, claramente. Una de las cosas que veo de Raidin, a comparación de otros creadores de contenido, es que lo hace ver muy fácil el juego. No es el hermano. El Colo es fanático, fanático de Raidin. El Colo se ve los videos de Raidin, pero a full. Una de las cosas que veo de él es que hace parecer el juego muy fácil. No se vuelve loco con firuletes. Él... Buena remera de Raidin, ¿eh? Está linda la remerita. ¡Ay, lo que se salva! ¡Oh! Esto tiene Raidin. Es que Raidin está siempre reventado. Es una cosa de locos, boludo. Qué manera de matar gente en el suelo reventada. Dos eliminaciones, 54 vivos. Mueve para la parte de los contenedores. Tiene uno ahí al frente. Se tira, espera, va. Va para ahí, sube. Quiero decir que no quiero comparar... ¡Ay! Tanto los creadores de contenido porque no saben la que se armó ayer en los comentarios del video de YouTube. Ayer subimos video de Coffin, que la verdad lo vi muy bien jugando. Pero cometí el error de compararlo con... ¡Bah! Error. Según yo era un error, pero... Comparamos un poquito ahí a Raidin y a Coffin porque para mí... Coffin es mi creador de contenido favorito y después viene Raidin. Y dije por qué lo elegía a Coffin antes que Raidin. Y la gente se pone loquita. Buen control de retroceso. Estaba por decir que por ahí.
Ahora, algo que no se puede comparar porque es muy difícil. Bueno, de retroceso anda bien, igual. Una de las cosas que no son tan fáciles de comparar. Qué buena esta mochila, boludo. Es el nivel del servidor. ¿Ustedes qué opinan del nivel de servidor del árabe? ¿Coffin juega en Europa? Sí, ¿no? No sé qué onda el tema de los niveles de los servidores. En todos los servidores hay gente buena y gente mala, pero por lo general hay algunos servidores donde se caracteriza por ser un poquito más duro que otros, porque hay más gente jugando. Todo depende de eso. Los servidores más duros, o sea, más fuertes, con mejor nivel, es porque juega más gente, porque hay más cantidad de gente. Entonces, por lo general. Uy, esa cosa. Por lo general. ¡Oh! A ver, ese me pareció un petardo, pero. ¿Vas a aprender a la noche? Puede ser, Colito. Ahora voy a tratar de hacer esta reacción, meter un par de solo versus squad. Tengo el cumpleaños de. Tengo un cumpleaños. Así que vamos a hacer un directo. No va a ser corto, va a ser normal. Un directo normal. De 2 horitas y. ¡Ay! Capaz de 1 horita y media, depende cómo anden las partidas. Bien, lo voy a proteger, a ver si puedo protegerlo con la espada. Grande, Raidín. Ahora sí, ella gastó, tiene que recargar. Che, lo que pega las famas, boludo. Le pegaron bastante a Raidín. Ese que viene ahí, por lo menos juega bien, ¿eh? Te metes. A ver, yo no hubiese. Uy. Bueno, voy a tratar de matarlo. Yo hubiese levantado. Pero yo soy malísimo. Bueno, ahí está. Corazón me tiene de las manos. Bien, sale con espada. La aguanta. No lo sé, bro. Mucha gente estaba por reaccionar a las 51 kills de Raidin. Mucha gente me lo pedía, me lo pedía, me lo pedía. La vi a la partida un poquito. Y había demasiada cantidad de bots, chicos. Mucho bot. Mucho bot en la partida esa de Raidin. Entonces, preferí no reaccionarla. Preferí no reaccionarla porque. Porque no es que en el servidor de Raidin salgan todos bots. Voy a bajar un poquito el volumen porque está gritando como una loquita. No es que siempre en el servidor de Raidin salgan puro bot, pero hay partidas y partidas. Hay partidas donde salen más bots de lo normal o gente un poquito más mala, más cantidad de gente mala. Y esta partida era. Había mucho bot, boludo. Muchas kills, fácil. No me terminó. Prefiero ver. Me ha pasado ya con otros videos de Raidin donde ha hecho récord de kill de 40 y tantos. Que muchas de esas kills fueron de. Ay, no, este es el momento donde cae. Uy, lo que le sacaron, boludo. Uy, le hicieron pija. Pega uno, Ed, baja. Lo aprietan, ¿eh? No lo rematan a Raidin. Sí, Ed. Aguantala que podés. No, mira, bueno. No sé qué está diciendo, pero me imagino qué está diciendo. Pug móvil, querido amigo.
No sé si se dan cuenta, pero lo estoy viendo a Raidin jugar en dúos, en tríos. Lo he dicho ya varias veces. Para mí, esta actualización es una de las más difíciles para jugar en solo versus squad. No, Gaspar, no estamos en YouTube. YouTube solamente videos y colaboraciones, así eventos un poquito más especiales, van para YouTube. Y los domingos suelo prender también. Es la idea que tenemos. Si no, me afectan muy mucho los videos. Me está reventando. Y básicamente, el Morphy viene de ahí, viene de los videos de allá, de YouTube. Hay que pagar el alquiler, hay que pagar la comida, los pañales y todo eso, y viene de allá, entonces como... Saludos, Freddy, saludos a toda la gente que va llegando ahí. En un ratito vamos a estar jugando. Tenemos, me estoy acostumbrando a los 90 FPS, muchachos. Me estoy acostumbrando a los 90 FPS. He estado viendo cómo se graban los videos y no se ven muy, muy diferentes a... A ver, se ven diferentes a los full gráficos. Pero me sorprendió, se ve bastante lindo. Así que vamos a estar, creo que yo me voy a tratar de adaptar a eso y tratar de sacar mi mejor nivel o un nivel bueno en 2024 ahí con el nuevo celu, 90 FPS y metiéndole muchas horas. Saludos, Luis. A cuatro dedos, Luisito. Cuatro dedos. El HUD. Ay, el HUD lo pasé ayer. Si quieren se los paso. El HUD y las... Cuando termine el video paso ahí en la descripción el código de HUD y código de sensibilidad. Igual... ¡Oh! ¿Ves? Esto pasa mucho en Raidin también. Es tan conocido, boludo. Imagínate que hace un directo y lo ven 10k de personas. Es tan conocido que hay mucha gente que se mete a las partidas a boludear. Y yo creo que eso pasó también un poquito cuando estuvo en la partida de 51 kills. Mucha gente de que lo está viendo se mete a regalar esa kill. ¿Se confirmó esa fecha, Eduardo? Bueno, piola. Vamos a ver si lo vamos a probar un poquito el juego. He escuchado. Sé que se vi. ¡Oh, Raidin! No se bajó nunca este otro. Entonces, 23 del 3, fecha confirmada de Warzone. 21. He visto un video sobre el juego y varios decían que todavía el juego no está listo para salir. Vamos a ver, ojalá que no se manden la gran New State. Hola Martincho, hola a todos muchachos. ¡Ojo! ¡Ay! Se confundió con él. What the fuck? Gente de la parte de montaña. Qué lindo que está el efecto de... Creo que ya murió sin salir. Bueno, me pueden dejar ahí sus opiniones. Estamos en un momento del video donde la gente... Estamos en un momento donde la gente donde no... Muchas veces cuando haces un video... Qué linda que se mueve... La Scar L con mira por 3, boludo, es... Un arma muy linda, boludo. Ojo, baja uno. La Scar L con mira por 3. Es lo mismo la mira por 6 reducida, pero no sé por qué. Ay, bien. Inteligente 100%. Eso es otra de las cosas que destaca de Raidin, boludo. La inteligencia de Raidin es clave, clave. Mortal, El mejor es loca. Subí el reel hoy de... ¿Otro? Hoy subí el reel a Facebook de cuando me pegó la... De ayer cuando me reventé con la bomba, boludo.
No sé qué opinan ustedes. ¡Ojo! ¡Ojo ese movimiento de tele! Yo, ¿viste a Ripley las 47 kills? No, no las vi, boludo. ¡Uf! Bueno, cambio el escarrele por la UG, muy poquitas balas. Che, un ítem que no volvería a meter en las actualizaciones que vengan de Punk Móvil es la espada, boludo. La espada me parece que desvirtuó bastante el juego. Lo desvirtuó a un nivel medio raro, boludo. Porque de última el gancho y todo ese tipo de ítems, como que no sé, te dan más movilidad y bueno. Pero el otro es como... Mira, una W, boludo. Estuve buscando la W con la skin nueva 20 años, culo, y no me salió. No sé qué opinan ahí en el chat. ¿Qué opinan del tema de la...? Esto es muy raro, boludo. Es desvirtúa, pero a un nivel medio raro. No me gusta la espada. No digo que sea bueno o mala, no me gusta el ítem, el funcionamiento del ítem, no me gusta. No, de última que pegue, si la espada pegara y te moviera rápido, si tuviese esas dos funciones. Si tuviera esas dos funciones, te la tomo, te la acepto, pero... Agarra siempre el machete, el boludo. Pero esto de que te cubra las balas así, boludo, por lo menos que te saque vida. Uf, ese salto se juega, ¿eh? Asco gancho. El gancho, la espada y la escopeta. Gente usa por ventana. No, no, la escopeta no. La escopeta es un arma. Copete es un arma que tiene sus... Uf, qué bien. Tiene sus pros y sus contras como toda arma. Para mí... El gancho me gusta. El gancho me gusta. Te da movilidad, que en el juego este hace falta. Pero la espada ya se fue al medio del carajo. Igual en la próxima actualización va a ser bastante Punk Móvil, me parece. Si nota que estás acostumbrado a DBS, Raidín, ¿eh? Killcitas, 21 vivos. Bueno, igual está jugando en trío. Quedan dos de los compas. Bueno, quedaban dos. No, lo mate el bot. Espero que lo mataran para jugar solo versus squad. Tiene las balas del AW. ¿Qué tiene, boludo? ¿Qué ítem tiene? Va con frag. Bueno, esto es para mí la de las mejores cosas que hace Raidin, son las detos y las molo. Y cómo juegan edificios. Como juegan edificios es... A la DBC le van a bajar el daño bien... Ya le bajaron el daño a la DBC, ¿eh? Vas, por lo que me habían dicho, ya habían bajado el daño. A ver. No le sacó nada de vida, ¿eh? Raro. No. ¿Jugada magistral? Qué buena inclinación, boludo. Y zarpado en este servidor, ¿cómo juegan en esta zona? La parte de edificio de escuela de este servidor es... Sí, Johan, hemos reaccionado a Van. No puedes caer tanta gente. Esto es un evento más en el servidor árabe, boludo. Es un evento más. Miren cómo agarra el arma favorita del Colo, la Bison. Sabe, ¿eh? Sabe. Mirá, boludo. Bueno, es que ya no sé si acá
Qué buena. 27 bajas. Sube el volumen. Ahí le subí un poco. Pasa que después mi voz se escucha muy baja. Y lo tenía abajo de acá y lo subí un poquito. Che, ¿volvió el setup viejo o no? No, no, no puede ser que haya tanta gente. Es de las grandes cosas que tiene él, es cómo, cómo ubica a la gente por sonido, cómo mete. Nada, no, nada, no, es que es un culado. Qué bueno que es, boludo. Es muy bueno, es muy bueno. No lo pueden matar. Es que yo ya no. Ese soy yo. No lo pueden matar, lo recontracagan matando. Boludo. No, no puedes ser tan culeado. ¿Cómo voy a decir esa palabra? Perdón, Raidi, perdón.